Hoy día yo me levanté. No, hoy día yo no me levanté. ¿O no? Sí, hoy día yo me levanté. Entonces, ¿por qué estoy durmiendo? Por favor, no se mueva. Tuvo un accidente. Fue lo primero que me dijeron, aunque no entendí de qué me hablaban. No entendía cómo había tenido un accidente. Busqué en mi memoria tratando de encontrar el momento exacto, pero fue inútil. Me preguntaron mi nombre y me pidieron que les diera algún número de teléfono. Pero los números se mezclaban y confundían en mi cabeza. Moví mis brazos y me toqué las piernas, pero no las sentí. Tampoco las pude mover. Una llamada que alguien hizo desde mi teléfono celular permitió que ubicaran a mi primo Andrés y así se enterara toda mi familia de lo que ocurría. Yo seguía tratando de acordarme y de entender qué había pasado mientras me subían a la ambulancia. De ese trayecto, solo recuerdo algunos momentos, algunos diálogos. Todo me parecía extraño, como si yo no estuviera ahí, como si me estuvieran contando lo que le estaba pasando a otro. Lo que se supone que le sucede a personas que uno no conoce y que muchas veces uno se entera por la prensa. Hola David, yo soy el doctor Marré. Yo te operé la columna para estabilizarla y dejarla firme después de la fractura que sufriste. Durante la operación nos percatamos que tú tienes una lesión grave en la médula espinal, que significa, desde el punto de vista práctico, que está seccionada a la altura de la vértebra T5, a la mitad del pecho, y la cual te va a dejar con toda seguridad parapléjico. Eso quiere decir que no vas a poder caminar de nuevo y que tus esfínteres tampoco los vas a poder controlar. ¿Cómo se recibe una noticia como esa? Lo único que necesito para trabajar es mi cabeza y mis manos. Me contaron unas enfermeras que yo decía. Me lo contaron tiempo después. Lo único que necesito para trabajar es mi cabeza y mis manos. Venía saliendo de una cirugía de 11 horas y no era capaz de dimensionar cuánto me estaba cambiando la vida. Lo importante, a pesar de lo duro, que es lo que yo te estoy diciendo, es que te concentres en la rehabilitación. La rehabilitación es reintegrarte a tu vida nueva. Y es bueno que sepas que los parapléjicos trabajan, los parapléjicos se casan, pueden tener hijos, los parapléjicos pueden tener una vida perfectamente normal. ¿Y usted me puede matar? ¿Cómo dice? La petición puede sonar absurda, pero eso le pregunté después de que me dijo el diagnóstico. En medio de esa situación, que casi no la sentía propia, fue lo que me nació decir. Hasta ese minuto aún no sabía que un auto que pasó con luz roja me chocó por el lado a alta velocidad. El golpe me fracturó la mandíbula dentro del casco, me cortó el cuello con el parabrisas y tan solo me destruyó una vértebra. Una sola, nada más. El auto impactó la rueda trasera de mi moto, por eso no lo vi venir. Por eso no lo recordaba, por eso me lo tuvieron que contar. David, yo soy el doctor Alonso Mujica, soy médico especialista en rehabilitación y soy la persona que te va
acompañar en el proceso de rehabilitación de aquí en adelante. Ese diálogo lo tuvimos al comienzo de las primeras 3 semanas que pasé en cama, después de la cirugía. Casi no podía moverme para que la operación de mi espalda cicatrizara bien. Le conté al doctor Mujica que era periodista y que me dedicaba a la producción y realización de documentales. Fue durante esos primeros días en que iniciaba mi rehabilitación que por sugerencia de una amiga comencé a tomarme fotos y a grabarme en video, como una manera de registrar el camino que estaba iniciando y que no sabía hacia dónde conducía. Al tal como lo hiciste, al igual. Que no sé lo que sigue. Algo hasta donde sabes tú. ¿Qué cosa le dijeron? No sé lo que sigue. No sé lo que sigue. A lo mismo que estás haciendo, igual. Espera a ponerla sobre la otra. Ya. Tontísimo. Estoy haciendo mal, estoy bien. Estoy desequilibrado. Pero es más fácil pasarla por el costado. ¿Cómo se pasa por la izquierda? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién? ¿Está otra? Igual. Tráela para el lado. Se suponía que ese verano iría de vacaciones a La Serena. Se suponía. Siempre veraneaba junto a mis tíos y primos y de hecho con mi familia ya habíamos arrendado la casa en la que nos quedaríamos en febrero. Me costaba creer que no podría tener las vacaciones que había planeado hace un par de semanas. Sin dejar de hacer los ejercicios, más de alguna vez cerré los ojos para ver si al abrirlos aparecía en otro lugar. 198. Eso es lo que hay que hacer. 199. Salga bien controlado. 200. Terminé. Bueno, ese es para ti, ¿no? ¿No sentís nada? 66. 67. 68. 69. 70. ¡Ah! ¡Ah! 1, 2, 3, arriba. Ya. De nuevo, cabeza adelante, voy a caer atrás. Mata, eso sí. 1, 2, 3, ya. ¿Listo? Ya. Hola, David. Soy la doctora Dote. Yo soy fisiatra y me gustaría preguntarte, ¿esta cosa que te pasó, cómo va? ¿Lo asumes? ¿Cómo va el pensamiento? ¿Cómo va tu alma con esto? Le conté a la doctora Dote que intentaba vivir mi rehabilitación como un desafío. Un desafío que me ponía el universo, al cual también le había pedido que pusiera su parte para ayudarme en el proceso de rehacer mi vida lo más parecido a lo que era antes. Le conté a la doctora que al universo le había pedido que me guiara,
que fuera él quien me llevara por este camino. Pero la doctora me sugirió otra cosa. Me propuso que no le pidiera eso al universo, sino que le pidiera oportunidades, para que de esa manera yo mismo fuera creando mi destino. Que le pidiera oportunidades. ¿Se pueden pedir oportunidades?, me pregunté durante esos días. Y si se podía, pensaba que había que saber muy bien cuáles son las que se quieren. Lo que sí tenía cada vez más claro era que en verdad quería vivir esta experiencia como un desafío. La rutina de los entrenamientos hizo que los días pasaran más rápido de lo que pensaba. Se acercaba así el día que me darían de alta del hospital, lo que implicaba que dejaría de vivir en un lugar totalmente acondicionado para atender mis necesidades físicas. Me alegraba la idea de partir, pero al mismo tiempo parecía el miedo al no saber si me costaría adaptarme afuera. Además, volvería a vivir en la casa de mi mamá, porque mi departamento no tenía ascensor y eso lo había vuelto inaccesible. A las limitaciones físicas iba a sumar la pérdida de mi independencia habitual, pero vivir en la casa de mi mamá era la única posibilidad que tenía. A ratos todo me parecía irreal, como si fueran ajenos los cambios que estaba viviendo. No podía tener una visión clara de lo que significaría rehacer la vida cotidiana, siendo parapléjico, pero no dejaba de sentir que cada día era una prueba. En mis 3 primeros meses, la rehabilitación se había enfocado en fortalecer sobre todo mis brazos, que eran indispensables para moverme con independencia. Me había preparado para resolver mis necesidades básicas cotidianas, pero en el fondo ahora iniciaba el verdadero proceso de tomar conciencia de mi nueva realidad. Salía de alta y me iba con la urgente necesidad de conversar con otros parapléjicos para saber cómo se habían sentido al principio, cómo estaban rehaciendo sus vidas y cómo también se habían ido sintiendo con el paso del tiempo. ¿Ferretería? Buenas tardes. No, ha llegado. Sí, pues. Ya, ok, listo. Chao. Son 11 metros de malla. ¿Cuánto es, Marcos? 11.900. Oye, pero el descuento. Ya, 10 lucas a la nueva. Bacán. Toma, ahí está la boleta. Ya, boleta. Venía del norte para acá, atravesando el desierto. Uh-huh. Tuviste el accidente. ¿Qué sentiste? En ese momento yo pensé que me había zafado las caderas o que me había quebrado las piernas. Pero cuando me sacaba las primeras radiografías y el médico me dijo estallido de columna, ya dije que estoy inválido. Miguel Olea administraba la ferretería La Perojita y era en su responsabilidad los viajes a lo largo de Chile para hacer repartos de materiales a empresas constructoras. En el camión de la ferretería viajaba seguido al norte del país, lugar desde donde regresaba en la madrugada del 1 de enero del año 2003. El conductor perdió el control e impactó con un montículo de arena. La inercia lanzó a Miguel dentro de la cabina donde se golpeó la espalda, provocándole un estallido de columna que cercenó su médula espinal. Al momento de este encuentro, Miguel lleva 10 meses parapléjico y lo ha ido a visitar para saber cómo ha estado y compartir las reflexiones más recientes de un periodo en silla de ruedas que para nosotros ha tenido la misma duración. Yo creí que me iba a morir. Ahí creí que me iba a morir. ¡Fuck! Oye, bajé rápido, weón. La costumbre, weón. ¿Estás cansado? Igual. ¿Estás cansado? Sí. Ah, no, wey. Va. Me voy paseando, weón. Sí, weón. ¿Y qué sensación tuviste? Pena, weón. Fue una weá como...
trágico, weón. Una weá. No sé cómo decirlo, weón. Pero sí, una pena profunda, weón. Una weá. Una weá muy, muy fuerte. ¿Te pareció como increíble que te estuviera pasando a ti? ¿O lo tenías desde como...? Desde el primer momento. Sí. Te preguntaste, sí. ¿Pero esto es real o en verdad me está pasando a mí? ¿O por qué a mí, weón? ¿Por qué a ti? Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Y hasta ahora? No hay respuesta. ¿Qué sentí? Angustia, como te dije. Angustia. ¿Y a quién recurrí ahí? Para poder disminuir esa angustia. Mis papás. ¿Te acompañaban? Me acompañaban. Y los momentos solo, puta, ahí. Solo, ¿no? Con los demás pacientes. Si por eso están buenos en el hospital, voy a convivir con los demás pacientes. Pero empezaste a conversar. ¿También? Claro. Nunca dejé de conversar, siempre haciéndome amigo de los demás pacientes y todo el cuento. Para no sentirse solo. Sería un mundo nuevo. Yo nunca he estado en un hospital, jamás. Cristian Díaz tenía 21 años y estaba en tercer año de administración de empresas cuando salió a una discoteca después de una noche de carrete en dirección a su casa. En el trayecto, realizó una mala maniobra con su auto sobre el puente nuevo de la Dehesa por el que debía cruzar, cayendo al río Mapocho. El golpe le fracturó la columna y le dañó la médula espinal, lo que lo dejó parapléjico. Al momento de nuestro encuentro, Cristian vive solo en un departamento, cursa tercer año de ingeniería comercial en la universidad y está pronto a cumplir su quinto año en silla de ruedas. Fui a conversar con él para saber cómo se sintió en un principio y conocer cuál ha sido su forma de pararse frente a la vida los últimos 5 años y así salir adelante. ¿Tú te diste cuenta que te había dañado la columna? Y sí. Al tiro. ¿Y sabías lo que eso significaba o te imaginabas? ¿No? Puta, no me planteé mucho el tema, pero dije aquí cagué. ¿Cagar en qué sentido? No camino más. Yo dije al tiro. No camino más. ¿Y te pasó eso de decir no camino más, cagó mi vida? No. Bueno, yo creo que en un principio, claro, uno piensa eso. Porque me dice que te quebraste la columna y yo dije, ¿por qué no me enyesan? Claro. ¿Por qué no me enyesan? Yo creía que era como quebrarse el pie. Y ahí descubrí lo importante que era la médula espinal. En julio de 1973, Silvia Ceballos estudiaba ingeniería comercial en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Y al salir de clases, unos amigos le ofrecieron llevarla en auto hasta su trabajo en el centro de la ciudad. En el trayecto tuvo un accidente que hasta hoy no recuerda cómo fue. Despertó meses más tarde y ahí se enteró que estaba parapléjica. 30 años han pasado desde ese día. 30 años en los que terminó su carrera. Trabajó vinculada al área comercial de algunas empresas y construyó su vida en pareja. Al momento de este encuentro, Silvia vive con su marido en la casa de su mamá y la ha ido a ver para descubrir la perspectiva de una mujer que ha recorrido 3 décadas en una silla de ruedas, conocer su visión de cómo se puede enfrentar un desafío como el que yo siento me ha puesto mi discapacidad. Recuerdo que subí a la terraza del hospital, miraba los autos, los veía chiquititos, chiquititos, las personas chiquititas, lloré. Siempre muy pretenciosa, me limpié las lágrimas, me saqué la pintura corrida y bajé. Y dije, esto no lo puede saber mi mamá. ¿De tu llanto? No, no puede saber que yo voy a quedar inválida para el resto de mis días. Y nadie de mi familia puede saberlo. Esto lo tengo que enfrentar sola. Y empezó mi rehabilitación ese día. ¿Cómo ha sido tu relación con tu nuevo cuerpo, con tu lesionado cuerpo en estos 10 meses? Mala, weón. ¿Mala? Mala. Sí, porque... ¿Qué es lo más malo? ¿Cómo que es lo más malo?
Lo que más te ha afectado de esa relación con tu cuerpo lesionado. El hecho de no tener... que te falte algo, que no sirve 100%. No, o sea, puede que sirva, pero no es la forma que uno quiere. ¿Y a qué aspecto te acostumbras? ¿Al estar siempre en la silla? ¿Al estar sentado? Te acostumbras a llevar una vida como cualquier otra persona. Pues no soporto la silla, güey. Ah, ¿no la soportáis? No. Tengo que estar todo el día moviéndome, güey. Moviendo, cambiando posiciones cada 20 minutos, cada 10 minutos, güey. Porque tengo la lesión. Estoy sentado arriba de la lesión. ¿De dónde te duele? De donde me duele, ¿sí? Estoy sentado arriba entre la parte, digamos, la parte viva y la parte muerta. Muchos discapacitados piensan que de la lesión hacia abajo el cuerpo está muerto. No, el cuerpo no está muerto, el cuerpo está vivo. Lo que pasa es que mueres a muchas cosas. Mueres a muchas actividades, muere a muchos placeres, muere a muchas... Mueres a lo rico que es evacuar tu intestino en forma natural y mueres a eso. Mueres a evacuar una vejiga en forma natural, tengo ganas de hacer pis, mueres a eso. Mueres a que tu pololo te pase la mano por la pierna y esa cosa exquisita que tú sentías cuando mi pololo ponía la mano entre piernas. Mueres a eso para descubrir algo, otra cosa, pero mueres. Es una forma de llevar la vida distinta, cumpliendo ciertos objetivos para sentirte útil a la sociedad, amigo. ¿Entendí? No es una cosa de evadir, para nada, por lo menos de mi punto de vista. ¿Tú has evadido cosas hasta el momento? Hasta el momento siento que no. Que me he dedicado a hacer las cosas que me gustan, ¿cachai? Pero... ¿Y lo que hacía ahí antes? Y lo que hacía antes. Porque es compatible el trabajo que hago con... ¿Pero te imaginas tú sin hacer esto que te gusta? Y estar así en silla de ruedas, sería más difícil, ¿o no? Mucho más. Pero no se trata de que... el ser humano, las personas... nos acostumbramos a todo. Y en realidad no estamos tanto mejor, sino que estamos más acostumbrados. Yo creo que eso es empobrecer. Ojo, David. Yo no lo acepto. Que me diga que me acostumbré. Yo no me acostumbré jamás. No. Yo me amo a mí misma y me acepto en mi nueva condición. Lo que no significa que me acostumbré. Y hay algunos que llevan 30 años. Exacto. Viviendo en la discapacidad. 30 años, pues bueno. ¿Iríamos a llegar a eso nosotros, weón? ¿Te imagináis eso? No, weón. ¿Has pensado en eso? No lo veo, no sé. ¿No querís pensarlo? Tengo la idea que voy a caminar antes que eso, weón. ¿Antes que 30 años? Sí. ¿O antes que 20? Antes que 10. En ese tiempo no existía la solución para la lesión medular. Hoy día, 30 años después, tampoco existe. ¿Cuántos años crees tú que yo voy a pasar mi vida en la silla? ¿Tú? Solo Dios sabe. ¿Pero te atreverías a decir que voy a pasar toda mi vida en la silla? ¿O tú crees que es posible que yo vuelva a caminar? ¿Lo que yo creo o lo que yo quisiera? Lo que tú crees. Yo creo que yo me voy a morir en mi silla de ruedas. ¿Qué crees de mí? Que yo te voy a llamar, estés en silla de ruedas o estés parado. Que yo te voy a llamar, estés en silla de ruedas o estés parado. Yo me voy a acostumbrar a esto. Yo me voy a acostumbrar a esto. Yo me voy a acostumbrar a esto. Yo me voy a acostumbrar a esto.
Yo me voy a acostumbrar a esto. Yo no sé si me voy a acostumbrar a esto. Te invito a que te subas y manejes la silla de ruedas y luego nos compartas tus sensaciones. Es más difícil que el auto. El tren no es que está, no me acompaña. Yo soy lo menos nerviosa que hay, pero estas cosas sí. ¡Ah! Encuentro que es con poquito falta de respeto a ese, ¿no? Esto es. Mira, no era tan difícil. La verdad, yo pensé que era harto más difícil. ¡Qué terrible! No, yo prefiero que no. Yo no me subiría porque, como te digo, soy media supersticiosa y no. No sé, de repente como que uno llama a la mala suerte. ¿Por qué va a ser como indecoroso que esté en una silla de ruedas con traje de cura? ¿Por qué indecoroso? Porque tú, si vas a estar en traje de novia, no vas a estar metido en una micro. ¿Nadie me puede empujar? Porque los discapacitados siempre me empujan. Es raro como que no funcionáis. Como que tu cuerpo está dependiendo de esta silla. Si tú te fijas, digamos, la gente discapacitada siempre ha estado en silla de ruedas. Entonces, de un momento a otro, para uno verse limitado por esto y verse que no se puede desplazar, viéndose que está tomando por todas partes, es como fuera de lógica, digamos. Si yo te digo silla de ruedas, ¿cuál es la primera idea que viene a tu mente? Inmovilidad. Herramienta de trabajo. Vehículo. Impedimento. Es importante entrenar los músculos que se encuentran por debajo de mi lesión medular, ya que la falta de conexión con ellos deriva en pérdida de masa y atrofias, e incrementa la pérdida del calcio en mis huesos por no caminar. Para disminuir esos trastornos me ayudo con un electroestimulador que emite potentes impulsos eléctricos que me permiten ejercitar los músculos de mis piernas y abdominales. He tratado de ser constante con los cuidados que ahora me exige mi cuerpo, pero también lo he sentido agobiante, puesto que el proceso me toma preparación y tiempo, lo que muchas veces lo vuelve aburrido y agotador. También debo tomar todos los días y varias veces al día una alta dosis de medicamentos. La lesión medular me ha implicado tal nivel de trastornos fisiológicos que debo tomar remedios para todo. Baclofen para disminuir las contracciones musculares involuntarias. Macrodantina para prevenir infecciones urinarias. Gabapentina para disminuir los dolores neurológicos. También tomo pastillas para aumentar mi continencia urinaria y a veces antibióticos. Y Tapsin 2 Forte. Si fuera solamente la silla de ruedas, esta cosa sería fácil. Lo que la gente no ve es lo difícil. Como tú ya bien lo sabes, nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, una circulación normal en las piernas, por ejemplo, y que hace que tengamos una muy mala cicatrización. Normalmente cuando hay cualquier herida, o por chiquitita que sea, digamos, te puede provocar un desastre y terminar incluso hasta en una amputación. Carlos Guillón ha sido un apasionado emprendedor que ha dedicado su vida a crear y a trabajar en negocios de distintos rubros. Su espíritu apasionado se reflejaba también en los viajes que realizaba junto a su mujer, la práctica de deportes acuáticos
o en la dedicada atención hacia todas las cosas que consideraba importantes. Por eso, a la llegada cada invierno, Carlos se subía al techo de su casa para repararlo. Mientras limpiaba una de las canaletas, cayó del techo, lo que le dañó la médula espinal. Los médicos le pronosticaron que volvería a caminar, pero solo logró recuperar la capacidad de pararse afirmado de algún soporte. Cuando yo todavía estaba en el hospital, apareció de la nada y ofreció enseñarme a manejar su auto. Me volví a encontrar con él al tiempo de haber salido de alta y le pregunté, ¿qué es lo mejor que sabes tú y que podrías enseñarme? Carlos pensó unos segundos y me dijo que todo lo referente a los cuidados y movimientos del cuerpo, y por eso ahora lo fui a ver. Ya si nos vamos un poco más arriba, ¿no es cierto? Uno de los problemas que tenemos todos los parapléjicos es que perdemos el poto, ¿no? Se pierden los glúteos. Se pierden los glúteos. Entonces, tú tienes los isquiones, la piel y la superficie, donde estás sentado o donde te estás apoyando. Claro. Y ese es uno de los motivos de escaras más graves que hay. Lo mismo que aquí donde termina la espalda, en la colita, en el coxis, claro. ¿No? Por la gente que se queda de repente de espalda en una cama muchas horas o qué sé yo, empieza la cosa, tú lo sabes, con una mancha roja, de ahí se convierte en un hematoma y posteriormente viene la herida y ya estamos en problemas. ¿Tú sentí ganas de ir al baño? Yo estoy adecuado y educado para hacer caca un día por medio y siempre a la misma hora. Entonces es re fácil. Yo uso unos supositorios que tienen un nombre muy, muy especial, se llama Magic Bullet. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? Yo tomo desayuno, me pongo el supositorio, agarro el diario y a los 10 minutos empieza la cuestión. Me paso a la silla, me voy al baño, me paso y hago, pero de inmediato. ¡Pua! Yeah. Ahora, cuando tengo dudas, porque de repente también me ha pasado que no he evacuado totalmente, claro, el intestino y, claro, y después te tosí y te cagáis, pues, bueno, una cuestión atroz. ¿Cuál es mi técnica? Sálete. Ya, me corro. Yo llego acá, híjole, bajo mis piernas, que eso te lo puedo simular, digamos, ¿no? Yo las bajo normalmente, y hago aquí, me apoyo acá y... ¿Qué es lo importante del cuidado que tenés que tener al soltar a la taza? ¿No pegarte? No, claro, o sea, en el fondo, ahí hay dos temas que son importantes. Tenemos que pensar de que estoy a poto pelado, claro, ¿cierto? Después, el hecho de hay muchas sillas que no tienen este espacio libre, que tienen un brazo. Que tienen un brazo, sí. O que tienen alguna esquina acá. O sea, lo primero es la rueda, de repente están más adelante, ¿no es cierto? Todo eso tienes que tener cuidado de no pasarte a llevar en nada. ¿Cómo lo haces con la ducha? Aquí yo hago esto, mira. Yo hago esto, tengo este cojín rasca que no lo vamos a mostrar en la película porque me da vergüenza. Tú sabes que no he podido encontrar esta cuestión de nuevo. Son como protectores de bicicleta, eso. Y ahí estoy adentro, tú. Claro. Ahí ya me corro para atrás. Me estoy mojando el poto, ¿ah? Porque está mojado el cojín. Sí. Fundamentalmente para David, pero yo también me puedo bañar en esta baña, claro, no hay problema. Claro. Pero yo me puedo bañar en la ducha chica y todo también. O sea, para mí es súper duro. A ver, pero yo creo que eso tenés que tomarlo como esto, ya que te pasó esto. Esto es un aprendizaje para retomar tu vida. Es una estación más. O sea, yo no perdería la visión esa. O sea, yo no sé si soy muy loco yo, a lo mejor soy más loco que tú después de todo, po. Porque yo no te veo sin posibilidades de vivir independiente y solo. No lo veo. O sea, si tú no lo vieras, te diría que tú estás equivocado, ¿no?
O sea, yo siento que sí, por eso te digo, pero no lo tomes como así, tómalo como un aprendizaje en una nueva condición, una situación distinta a la que tú vivías y que te va a servir para estar más firme y enfrentar de nuevo la vida solo, po. Pero no lo tomes como que yo siento como que tómalo te carga... Tómalo como el parvulario, mi amor. De aquí te vayas a las universidades, te vayas a ir, no a la escuela. Pero esto es tu preescolar, tu básica y tu humanidades. Esto, mira, este tiempo es de oro. Aquí en la casa va a ser de oro. Ok. ¿Qué te parece, hijo? Dame una Coca-Cola. Ya. Ahora. Se nos deprimió ya. Si quieres Coca-Cola, tengo una Coca-Cola. Modificamos la casa para que pudiera moverme en un espacio cómodo, a pesar de que fuera reducido comparado con el departamento donde vivía. No me resultó fácil aceptar de buena gana la idea de volver a vivir con mi mamá y olvidarme de tener una vida independiente como la que me había acostumbrado. Hubo días en los que me sentía intensamente frustrado por eso, sobre todo porque pensaba que la independencia de vivir solo de nuevo sería quizás lo último que podría reconquistar. Ya, ¿cómo te subí el auto? Es toda una técnica, cada uno acomoda aquí como puede, ¿eh? Entonces, yo lo primero que hago es abrir un poco esta ventana para poderme tomar de acá. O poner la mano acá. El cojín, pliego la silla, saco los frenos, la pongo así, echo el asiento para adelante un poquito para que hacerle espacio, y listo. Después cierro la puerta. Me acomodo bien, me pongo el cinturón de seguridad y me voy. ¿Y tú sabes bajar escalera? No. Nunca lo he intentado. No me han enseñado. Ya, ahí está el recto, ahí tienes que ir para abajo. ¿Te afirmo? No. Ya, te suelto. Bien, o sea, por un incendio voy a escapar. Puedo escapar, weón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un recorrido por mi sector para que aprenda a andar un poco en silla. ¿Y es necesario que yo aprenda eso? Es necesario. ¿Por qué no usas guantes? Porque ya se me formaron los callos suficientes para... Ya no necesito. ¿Y se te formaron por eso? Yo creo que sí. ¿O puede ser por otra cosa? No sé, po. Pero tú eres el guía, te sigo. ¿Se podría decir que ahora estamos invadiendo el territorio de los autos, no? ¿Lo tienen loco? Es la venganza, compadre. ¿Es la venganza? We'll be right back.
una monedita? Ya vos. ¿Ya voy a pedir? Esta es la fuente de los deseos. La fuente de los deseos. Egresar luego a la universidad, compadre. ¿Vos? ¿Que te resulte el documental? No, prefiero decir seguir haciendo las cosas que me gustan. Entonces, seguir haciendo las cosas que me gustan. Egresar luego. Ahora que ya has estado un rato en la silla, ¿qué otras reflexiones puedes compartir? Bueno, cambia la altura, la perspectiva de la altura. Miedo es enfrentarme frente al mundo de este punto de vista, de esta manera. No basta ser corajudo nomás. Hay que tener como esa mirada de que en la vida hay cosas que van mucho más allá y que son las que importan al final, y tener la capacidad de conectarse con ellas. Ya es difícil que te den oportunidades, ser joven con oportunidades, ser anciano con oportunidades, ser adulto mayor con oportunidades, por lo menos acá, imagínate una persona que no puede moverse. Especialmente en nuestra sociedad. El que es un poco distinto no pertenece a mi mundo, los distintos están en otra parte. Siento el miedo, siento la diferencia. Y sentiría miedo de los demás también. Miedo a si los demás me van a aceptar y respetar. Hay que como volver a rehacer tu visión de mundo. Si yo te digo vivir sentado, ¿cuál es la primera idea que viene a tu mente? Horrible. Una lata. Acostumbramiento. Un modo más de vivir. Vivir distinto. Otra perspectiva. Ahora sabes que eres más bajo. Sí. ¿Cuánto mides? 1,33. ¿Cuánto medías antes? 1,70. Hoy día, cuando miras hacia arriba, ¿qué es lo primero en que te fijas cuando ves a las personas? En las piernas. ¿En las piernas? ¿Las mujeres? No, hombres y mujeres, los veo caminar. Mido 1,27. ¿Qué tal? Ahora sí. Catalina Jimeno nació con un trastorno que se conoce como columna bífida, el cual impidió que su columna y médula espinal completaran su desarrollo normal. Aunque vive con sus padres, tiene una vida totalmente independiente. Estudia trabajo social en la universidad, conduce su propio auto y realiza todas las actividades de una persona de su edad. Catalina lleva 8 años usando la silla de ruedas, pero ha enfrentado la discapacidad desde que nació. Quiero conversar con ella, para quizás descubrir otra manera de cómo puedo reconstruir mi camino a
conocer la perspectiva de una persona que siempre ha estado en la posición en la que yo estoy hoy día. ¿Tú eres hermano? Eres mi hermano. Hola. Sí. David, ¿qué tal? En verdad, cuando era chica, sí, en algún momento me frustraba. Como niña. ¿Y qué te pasaba? Me daba rabia. ¿Llorabas? No me acuerdo haber llorado. Tal vez lloré, pero no lo recuerdo en este ahora. ¿Tuviste una niñez frustrada? No. No, eran episodios. Eran ciertas acciones nomás que pasaron. Pero en verdad yo diría que tuve una niñez feliz, así. Sería ridículo preguntarte si se puede vivir estando en la silla de ruedas, porque en el fondo tú lo has hecho toda tu vida. Pero podría hacerte una pregunta que te implica a ti una reflexión y quizá mucha honestidad. Que se puede, se puede. ¿Cómo se puede? Yo diría que mi palabra es como la pasión por vivir. No es fácil. Se trata de asumir que voy a tener una vida distinta al resto, que me va a costar, muchas cosas me van a costar, y las voy a tener que hacer de distinta manera. Y que yo por eso, yo ahora sí me amo, y puedo decirlo. Me reconozco, y me acepto, ¿cachai? Y yo sé que voy a lograr lo que yo quiero luchando desde acá, desde esta silla. Pero yo tengo otras desventajas que tú. Como tú naciste así, yo no. Yo tengo la desventaja de recordarme de otra manera y de extrañarme de esa manera. ¿Qué hago con eso? Mira, yo creo que te podría también dar vuelta a la pregunta, porque si tú me decís que tú tenías esa desventaja, yo también podría tener la desventaja de vivir siempre con la ilusión de proyectarme caminando. Entonces también podría jugarme en desventaja. Siempre estar en esa proyección. Yo creo que tu recuerdo, dejarlo como recuerdo, ¿no? Y no como anhelo de revivirlo. Puta la cara, dura. ¿Y a dónde vamos ahora? Voy a pasar al baño. ¿Tú ya llegado? Trabajo social. Sí, por ejemplo. Sí. ¿Ustedes qué estudian? Matemática. ¿Qué saben de la discapacidad? Pero yo no mucho. O sea, creo que... ¿Pero en qué sentido? Es. ¿Qué pregunta siempre te habría gustado hacerle un discapacitado y no he tenido la oportunidad? No sé, a mí me causa... Yo te pregunto realmente, ¿cómo me hay, güey? Ya. O sea, en un baño como esto. Así. Esa es tu duda. Primero, la sonda. Con una sonda es un catéter. Que te introduce, en mi caso, por la uretra del pene. Y en el caso de una mujer, por la uretra que comienza al lado de la vagina. ¿Sí? Es un catéter que tiene unas 35 centímetros. ¿Tienes que andar trayéndolo? Sí, lo tengo acá. ¿Quieres verlo? Entonces esto lo lubrica, ya sea con vaselina o con una crema especial. Te lo introduces por la uretra hasta que llegue a la vejiga y sale. ¿Duele? No, yo no siento nada. Hay algunos discapacitados que sienten algo. ¿Tú sentís? No duele y molesta. Al principio, pero después ya no. No duele. Entonces te introduces el catéter. ¿Hasta adentro? ¿Ah? ¿Hasta adentro? ¡Concha madre! Pero si no se siente. ¿Nada? A la Cata le molesta, ¿no? Claro. No se trata de que te lo enterréis como una laquírica. Lentito. Te doy la fantasía, así que ya voy. Pero es que la idea es que te lo metas como si sintieras.
¿Y cómo cambiaste la vida, weón, que estás acostumbrado a tener ahora a otra vida, weón? Porque son otras cosas. Yo creo que ya no podéis salir a bailar, a carretear, weón. O hay cosas que... Es que tendría que decírtelo de otra manera. Tú podís salir a bailar, pero bailar de otra manera. Tú podís salir a carretear y carreteáis bastante parecido a lo de antes. Porque yo no sé cómo carreteáis tú, si saltando en Benji, pero... el tema es que si es por juntarse con amigos o desplazarse dentro de una ciudad, lo hacemos. La Cata maneja su auto, yo manejo el mío. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Alguna curiosidad? ¿Curiosidad satisfecha? Después de mi encuentro con Catalina Jimeno, tuve que parar la realización del documental. Necesitaba someterme a una cirugía de vejiga para mejorar mi continencia urinaria, ya que por esos días requería sondearme más seguido. Con la operación buscaría obtener mayor control y así evitar orinarme en los pantalones. La producción quedó detenida por unas semanas. Veterano de tu propia guerra, tu enemigo, tus fantasmas que te confundieron, tus aliados, la razón y el convencimiento te llevaron a engendrar este gran momento. Estás peleando tu propia guerra, tu boca son los tanques que al suelo te llevan. El miedo te congela porque solo cargas en busca de sentido equivocadas armas. Mido 1.39. Father, yes, son. I want to kill you. Eres Juan Luis, un rockero nato. Yo soy el que ordena aquí el lugar. ¡Ya! Yeah. ¡Vale, vaya! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! El que ordena, lejos de ordenar, eres un creador del caos. El creador del caos eres tú. Se pone a tocar guitarra a las 10 de la noche y termina a las 12. Y comienza a las 7 de la mañana a rockear. ¿Y a mi vida? ¿Me toca a mi hora? Yes, te toca el piramo. Esto me lo puse ayer. No te vi ayer. ¿Parece? Tan impecable. A ver. Sí, tan impecable. Tan impecable. El olor a culo se siente en Moscú. ¿Ah? El olor a culo se siente en Moscú. Cambia de esa weá. El olor a culo, weá. ¿Cómo encontráis que te veía en la silla de ruedas? Te pregunto con respecto a tu facha. Trato de sentirme bien. Todos los días me esmero por verme bien en la silla. Más que la forma de vestirte, qué sé yo. Es de sentirte bien contigo mismo. Así que creo que independiente de la ropa que ando usando, voy a estar tranquilo. ¡Hola, cabro! Juan Luis Dumont ha trabajado durante años enseñando inglés, pero en el fondo, su espíritu es el de un rockero profundamente amante de la música, las fiestas y los encuentros con amigos. Precisamente después de una fiesta, llegó a su casa cuando ya casi amanecía, pero no quiso dormir, porque en un par de horas debía salir nuevamente. Prefirió recostarse en el marco de la ventana de su pieza ubicada en el segundo piso, y escuchar música mientras esperaba, pero se quedó dormido y cayó por la ventana. Despertó de espaldas sobre las plantas del jardín. No sabía entonces que el golpe de la caída lo había dejado parapléjico. Pasó a ser mi compañero de pieza del hospital, contagiándome con su pasión rockera y arrancándome carcajadas con cada cosa que decía. Al momento de este encuentro, Juan Luis y yo llevamos 10 meses en silla de ruedas y he querido viajar a Osorno para saber cómo ha estado, cómo va su relación de pareja con Patricia y compartir sus pensamientos más recientes. ¿Cuánto te atrevió a andar? A sumergirte en este casi año que lleváis en la silla de ruedas. ¿Qué te he replanteado? Prioridades, metas, objetivos de la vida. Concretamente, quiero realmente tener una familia,
soy capaz de ser el hombre de la casa. ¿Voy a poder salir de esta silla de ruedas para ser quien realmente quiero ser? ¿O soy realmente quien quiero ser en este momento y no lo asumo? ¿O asumí realmente quien quiero ser, solo que no lo estoy gozando día a día? La limitación que tenés, que está en el cuerpo, que está aferrado al cuerpo, que no te deja caminar, que no te permite sentir, ¿qué puerta crees tú que te abrió? Mejor comunicación. Porque no todo lo puedo hacer ahora. No todo lo puedo hacer yo como antes. Ya, así, tres tiempos. ¿Qué te pasa a ti, David, con tu accidente? Me vas a sentir que está todo en orden. Ver la vida como un viaje. En donde se te pide que desarrolles destrezas y habilidades emocionales, mentales, psicológicas. Y para eso se te ponen grandes pruebas y pequeñas pruebas. Y esta prueba, esta tarea, es para que aprendas cosas que no puedes aprenderlas si no es a través de esta experiencia. ¿Para dónde quieren caminarte ahora? ¿Hacia dónde voy? Tener mi... Seguir con la Pati, seguir con mi hijo, con familia, buena onda. Tener mi independencia, tranquilidad. Ya te pregunto a ti. ¿Tú, David, tienes súper claro qué vas a hacer el resto de tu vida? No. Pero sí te puedo decir que tengo claras las cosas que me gusta hacer ahora. ¿Y esas te bastan para sentirte bien? ¿Para pasar los días y sentirte que mañana vas a estar mejor? Ah, sí, es indispensable para sentirme bien. Me acuerdo que estaba en la UCI y entró el doctor Mujica y me pregunta: ¿y tú en qué trabajas? ¿Qué haces? Y yo le dije, entre el despertar de la anestesia y las drogas que tenía en el cuerpo, le dije: yo soy creador y seguí durmiendo. Eso fue como decirle: soy todo y nada al mismo tiempo. Iban pasando las semanas y me daba cuenta que los encuentros con Miguel, Cristian, Silvia, Catalina y Juan Luis se convertían en mucho más que un testimonio de este documental que yo estaba dirigiendo. Cada conversación con ellos era también una manera de rehabilitarme, y eso al mismo tiempo acortaba la distancia objetiva que se supone debe tener un director con su trabajo. Por eso siempre tenía la duda de si debía dejar de ser director y transformarme solo en personaje. Pero ya era ambos a la vez. En cualquiera de las dos posiciones, permanecía mi interés profundo en seguir conversando con personas que estaban en mi mismo camino. Acepté entonces que este trabajo se había vuelto una necesidad personal. ¿Has pensado alguna vez qué es lo que más te asusta de la posibilidad de quedar parapléjico? No poder correr, no poder saltar, no... Ya no podría hacer todo lo que yo hago, ¿eh? Jugar, divertirme, trabajar más que nada. Me gusta trotar, me gusta caminar, subir cerros, y por lo tanto hay limitaciones y habría que readaptarse en la vida para poder gozar con cosas distintas. ¿Qué crees que sentirías tú si quedaras parapléjico? Para mí la posibilidad de quedarme sin caminar es... no sé. Es una muerte en vida, finalmente. Cero expectativa de vivir, cero ganas de seguir adelante. Pensaría quitarme la vida, ¿sabes? A ese extremo. La silla de ruedas, la parapléjica, es una derrota del destino, una derrota de la vida misma. Ahora entiendo que la libertad no está relacionada con el movimiento físico, sino que con el movimiento espiritual. Yo no soy este cuerpo, que yo soy un alma espiritual, que este cuerpo es como una cobertura, es como ropa que yo me pongo cuando nazco y ropa que me saco cuando muero. Quizás sea más fácil ser más libre en la medida que estás más inmóvil, porque estás obligado a mover el alma. Si yo te digo paraplegia,
¿Cuál es la primera idea que viene a tu mente? Enfermedad terrible. Inmovilidad. Limitación. Límite. Prisionero. Mitad de la vida perdida. Mido 1.36. Bien, ¿y tú? ¿Cómo andáis? Qué bueno, man. ¿Cómo ha estado el entrenamiento? Bien, ahí esta semana igual un poco menos que la semana pasada, pero de menos a más. Ahora tú eres el único que compite en Chile. En Chile, sí. ¿Tú vas a ser segundo? Tomás del Villar ha sido amante de los deportes desde que aprendió a caminar. Siempre se destacó en cada una de las disciplinas que practicaba, pues de él emanaban habilidades de manera natural. Tomás conoce las montañas y sus pendientes nevadas, el ritmo de una ola para surfear y la velocidad del motocross. Fue precisamente al dar un gran salto con su moto por las dunas de la playa de Retoque que tuvo una mala caída, que estrelló el manubrio contra su pecho hasta quebrar su columna y dañar su médula espinal. Mientras aterrizaba el helicóptero que lo llevó de urgencia al Hospital del Trabajador, Tomás ya pensaba cómo iba a retomar la práctica de los deportes que amaba y a los cuales nunca ha estado dispuesto a renunciar. Al momento de este encuentro, Tomás lleva 3 años parapléjico y he querido verlo porque decidió convertirse en esquiador profesional, proponiéndose vencer límites que muchas veces parecen extremos. Quiero conversar con él para saber cómo ha sumado al ángulo de mirada de la silla la visión y perspectiva que le entregan las montañas. Eso va a depender de lo que tú me enseñes. Ahora vamos. Vamos. ¿A dónde vamos, weón? ¿A dónde vamos? Vamos a Vinevao. Tú vas a entrenar, yo voy a aprender. Pero tú me tenés que enseñar. Para eso estamos. Para eso estamos. Para eso estamos. ¿Este pasa con la lente? Yo entro. Okay. Prueba tú, Tomás, a ver si entra ahí. Perfecto. De aquí a Hollywood. Impecable, ¿eh? Sí, impecable. Gracias. Ya, usted es perfecto. Está perfecto, pero la ducha de teléfono habría que dejarla en el suelo. Su madre. ¿Qué pasó? ¿Te resbalaste o se desarmó la silla? No, me resbalé. ¿Qué sentís tú que después del accidente reconquistaste? Bueno, lo primero que reconquistáis es tu vida. Al volver a hacer las cosas que hacías antes, es claramente una reconquista de tu vida. Es tan general hablar de la vida entera. Tal vez lo primero que reconquisté fue dejar de pensar que la silla de ruedas es un obstáculo. Yo creo que lo rico de esquiar es que uno como que cuando esquía como no dejáis la mente en blanco, o sea, como que fluís en el terreno, ¿no? Como que te olvidáis de tu cuerpo nomás. ¿Y tú te olvidas del tuyo? Cuando esquiáis bien, sí. Cuando esquiáis, cuando estás problemado, no. Ahí vais luchando contra la pendiente, pero cuando vais bien, llegáis a ese punto, encuentro. Haciendo deporte, tu cuerpo ya es un medio nomás. Cuando eres bueno en algo, te fluye, no, ni siquiera lo pensáis. ¿Tú dirías que la vida está en el cuerpo? No,
La vida está en el espíritu, yo creo. En el espíritu va a hacer cosas. ¿Qué es lo más difícil para ti? Puede ser, no sé, expresar mis sentimientos, no sé, o... ¿Y eso te cuesta? Me cuesta. ¿Por qué? Porque tengo una personalidad introvertida, yo creo. A veces es difícil expresar lo que uno siente. Pero con el tiempo uno va superando esas cosas. Antes, por ejemplo, tal vez me costaba hablar en público, ahora me cuesta menos. Son cosas que uno tiene que ir superando y que cada día te hacen ser mejor, una mejor persona, ¿no? Que es difícil para ti. ¿Para mí? Es que es muy amplia tu pregunta. Pero tú me hiciste la misma. Podría decir que... No sé, puedo acostumbrarme a... ¿A ser discapacitado? Sí, puede ser. ¿Por qué? A desarrollarme en lo que es esta dimensión. ¿Pero por qué creéis que es difícil? ¿Porque te cuesta moverte por eso? No. Te diría que por entender los prejuicios, por poder manejarme bien con los prejuicios, las discriminaciones solapadas, los temores que hay hacia los discapacitados. Pero ahí me estás diciendo que... Como que dependí un poco de la opinión del resto. La verdad no quiero decir eso. Quiero decir que hay que saber sortear y seducir y vencer la ignorancia del resto. Parece que nos va a rendir, David. Para Tomás del Villar. Se entrega el premio al presidente de la Federación de Esquí de Chile, señor Alberto Santa Cruz. Bravo. Un aplauso grande. ¿Y si la empujas con la manguera? Es que tiene que... se me dobla la manguera. No, filo, si va a tener no vamos a mostrar. ¿Podría decir que tú superaste tu discapacidad? Tal vez yo superé
no ser independiente. Antes no era independiente y ahora soy independiente. Eso te podría decir que lo superé. Pero la discapacidad en sí, si lo veía así analíticamente, no, porque todavía no puedo mover las piernas, pero ya no tiene importancia. Si yo te pidiera un consejo, ¿qué consejo me darías tú? Yo el consejo que te daría es que no pensé mucho en las cosas que podía hacer antes y que no podía hacer ahora. Y concéntrate en los objetivos, no te concentres en cómo voy a llegar a ellos. Porque si no estás llegando a tu objetivo, estás como renunciando a tus sueños, estás creyendo mucho en ti mismo. Al renunciar a tus sueños, dejáis de creer en ti y eso es lo peor que voy a hacer. Entre medio de las grabaciones buscaba darme espacio para entrenar en el gimnasio. He querido mantenerme fuerte y a la vez me ha importado verme lo mejor posible. Había cambiado mucho en ese sentido con la lesión medular y no sabía cuál podría ser mi capacidad de conquista desde la silla, lo que obviamente me preocupaba. Estaba soltero desde un pololeo corto que tuve mientras estaba en el hospital. Mi paraplegia había espantado a esa pareja y por entonces no veía que la situación fuera a variar en el corto, en el mediano plazo. ¿Sería un problema para ti tener una pareja discapacitada? Si incluyera no hacer el sexo, imagínate, mejor no vivir. Yo creo que el tema es si la gente está dispuesta a emprender un compromiso y una vida en pareja con una persona discapacitada. Bueno, nunca me he enamorado de piernas ni de nalgas o de pechugas, ¿cachai? Me he enamorado de mentes. Tener una mujer y no tener nada con ella, no tener sexo, no tener intimidad, no tener... Que ella me lave, que ella me lleve al baño. No. Una pareja se une para apoyarse mutuamente en la salud. ¿Y la enfermedad? No sé si mi pareja me aceptaría o no. A lo mismo, al revés, si es que ella quedara y yo quedara bien, no sé si yo la podría aceptar, no sé. Es una hipótesis tan difícil. Yo siempre me sentí una mujer atractiva. Y esto, te vuelvo a insistir, me sentí atractiva por dentro. Yo creo que a lo largo de la vida influyó que yo me iba probando a mí misma, me iba rehabilitando a través del amor, me iba rehabilitando pololeando. Esto es una conciencia que tomo hoy, no la tenía en ese entonces. ¿Cuántos pololos tuviste después de que... 31. ¿Cuántos matrimonios tuviste? Matrimonio, 2. Yo no me habría imaginado nunca que una persona discapacitada pudiera tener esa capacidad de conquista. Eso te prueba que el atractivo de la mujer y del hombre no está en las piernas, no está en el 90-60-90, no está en si te aumentaste o no te aumentaste los pechos, y que si te pusiste, te pusiste menos poto. Definitivamente el atractivo no pasa por ahí. De las parejas que yo tuve, no todos se convencieron en una primera instancia en estar conmigo. Uno tiene que darse cuenta, primero que nada, que uno es diferente. Uno tiene que darse cuenta de que al otro no le es fácil. Y uno tiene que aceptar que al otro no es fácil. Y uno tiene que aceptar que la diferencia al otro le pesa. Y si le pesa, no es ni bueno ni malo. Es porque le pesa. Porque es normal que le pese. ¿Tú dirías que yo no disminuí mis posibilidades de tener pareja al caer de la silla? Yo te encuentro sumamente atractivo. Y no porque seas parapléjico. No, porque no encuentro todos los parapléjicos atractivos. O sea, si yo tuviera 28 años, no te quepa duda que tú te harías mío. ¿Podrías decirme qué tipo de persona se enamora un discapacitado? Tienen que ser personas que valoran otros valores más que el aspecto físico, normalmente. En forma, igual que en forma normal, sea o no sea discapacitado.
Rodrigo Fernández tenía 21 años, era subteniente del ejército y desempeñaba sus funciones en el Regimiento de Ingenieros de Aconcagua. Una noche de septiembre de 1970, se encontraba de servicio y decidió hacer una ronda por el recinto militar. En el recorrido, su pistola Steyr 9 mm se resbaló del cinto, cayendo al suelo y disparándose. La bala le entró por la parte posterior del muslo, pero a la altura de la cadera se desvió hacia la columna y entró por el centro de esta, destruyendo la médula espinal que encontró en su camino. La lesión medular lo jubiló del ejército y creó la empresa Clear & Signs, con la que en el año 2001 obtuvo el Premio Nacional a la Calidad en la categoría PYME. Al momento de este encuentro, Rodrigo lleva 33 años parapléjico, está casado con Mali hace casi 25 años y tiene una hija. ¿Tú fuiste rechazado alguna vez? ¿En ese sentido te diste cuenta que mira, yo una creo mujer no te elegía porque estabas en la silla de ruedas? Pienso que sí, pero nunca me lo dijeron y no me quedó tan claro, pero yo pienso que sí, obviamente, porque tantos años antes de casarme tuve mis pololas y también hubo, obviamente, chicas que yo pretendí, que no quisieron que fuéramos nada más que amigos, o algunas ni siquiera querían que uno fuera amigo de ellas, me imagino. Y más de alguna sería porque era discapacitado. ¿Tú cómo te sentías en la silla? ¿Te sentías atractivo? ¿Te sentías encachado? No, yo me siento atractivo. Pero aunque uno se siente atractivo y seguro a pesar de estar en silla de ruedas, ¿acaso las mujeres no buscan protección, seguridad y estabilidad desde el primer aspecto? No sé, mira, yo creo que las mujeres que andan buscando eso no te sirven. O sea, definitivamente descártelas, porque la mujer que te busque a ti es fácil por la mujer que quiere amarte. Mi ex polola me dijo que tenía 24 años y no estaba dispuesta a desperdiciar su vida con un parapléjico. ¿Qué pensáis de eso? Si esa chica piensa, qué sé yo, lo que tú acabas de decir, que si yo, este enfermito, a lo mejor lo tengo que cuidar, entonces no me gusta, no quiero andar con él, muy bien, pues, ok, pues, no andes conmigo, chao, no, la de al lado, te aseguro que va a haber al lado otra que sí va a querer andar conmigo y contigo, si tú tienes la mente clara y abierta para eso. ¿Pero acaso una mujer no preferiría tener a un hombre no discapacitado a su lado? Es que eso uno no lo elige. Yo no creo que nadie que estuvo conmigo anduvo buscando una mujer parapléjica, güey, que sea un huevón. O sea, no, me encontraron, les gusté. Quisieron emparejarse, ojo, emparejarse. Yo estaba con él 100%, o sea, era para mí, no sé, estábamos pololeando y todo, quizá era una relación como más. Como no llevábamos tanto tiempo como para decir, no, esta cuestión es de verdad y todo, pero estábamos recién como intentando algo y aposté a eso, ¿no? Aposté a nuestra relación de pareja y todo. ¿A ti qué te pasó al principio? ¿Le pedí a la Pati que se quedara? No le pedí que se quedara, pero quería que se quedara. Uno lo piensa, pero no dice nada. En el fondo es muy difícil llegar a tomar conclusiones cuando ni siquiera tú sabes por lo que estás pasando. Sabes que ingresaste a un nuevo mundo y en ese mundo no te manejas. Te gustaría que te acompañen, que nadie te deje, que nada cambie, pero tú sabes que inevitablemente las cosas van a cambiar. Y ahí es cuando deseas de que esas personas realmente te hayan querido siempre como te decían que te querían para que no te dejen. ¿Cómo es el sexo cuando tú eres discapacitado? No se pierden ni el deseo, ni las ganas, ni la sexualidad, ni la... Tampoco pierdes la sensualidad, no pierdes el deseo, no pierdes. ¿Cómo logras, en el fondo, excitarte si tú no sientes tu zona genital? ¿Cómo logras tener orgasmo? Pero uno no se excita con la zona genital, no. Obviamente no, pero tú no, o sea, sientes la penetración. No siento la penetración, pero sí siento la penetración. ¿Cómo así? Porque en la penetración, para que exista penetración, hay todo un movimiento corporal. Pero tú no lo puedes sentir adentro tuyo. Sí se siente y no se siente. Es muy difícil de explicar eso. ¿Cómo lo logras sentir? Que no estoy preocupada de sentir un pene penetrándome. ¿Dónde está tu atención, entonces? En el amor.
y que estoy amando a un ser y que ese ser me está amando. ¿Es lo que te dice? Es lo que me habla, es lo que me cuenta, es lo que no me cuenta, es lo que me imagino. Incluso ni siquiera yo me lubrico y ni siquiera sé que me lubriqué. ¿Pero tu pareja se da cuenta? Obvio. Obvio. ¿Y eso es placer para tu pareja? También para mí. Saber que mi pareja estoy siendo placentera. Está diciendo que estoy siendo un templo hermoso. Y el orgasmo ya lo tuve. O está por venir. O van a venir varios. O no va a venir ninguno. Depende del día. ¿Y qué pasa con mi placer? ¿Cómo aprendo a sentir el orgasmo en la cabeza? ¿Cómo aprendo a sentir el placer máximo si en el fondo mi sistema sensorial está dañado para hacerme sentir placer físico? ¿Cómo logro aprender eso? ¿Se aprende? Se aprende. Se aprende y no solamente se aprende. Y lo que tú tienes que hacer es lo mismo que debieran hacer todos los hombres de este mundo. Y debieran hacer las mujeres, todas las mujeres de este mundo, es conocer y descubrir su propio cuerpo. No tengo orgasmo, entonces en el fondo yo le comento a la Pati que de repente para mí no es lo mismo hacer el amor y no tener un orgasmo. No es la misma sexualidad que vivías antes, es diferente, se vive de otra forma. O sea, yo igual puedo tener orgasmo y puedo tener 10 orgasmos, ponte tú, pero no es lo mismo que él no los tenga. O sea, si él siente que es tan importante, para mí también. O sea, esta cuestión es de a dos. ¿Qué has redescubierto en tu cuerpo? He descubierto que mis pezones son clítoris, o cumplen la función, entre comillas, que cumplió un clítoris. Y tienen la capacidad de llegar a un orgasmo con un pezón. Pero si yo lo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Es que eso es de a dos. Es de a dos. Porque tú estás con una mujer y tú necesitas conocer el cuerpo de esa mujer. Pero es que entonces lo que tú me decís es un periodo de aprendizaje que me requiere mucha práctica. Y practica, po. Enamórate. ¿Tú no has sentido que Juan Luis es menos hombre o está incompleto en la cama contigo debido a su discapacidad? No. No, el tema va en la parte de sensibilidad. Pero como hombre, no lo siento menos hombre ni... Yo quiero decirlo, bobita. Me satisface. Me satisface. Sí. O sea, sería la raja, ¿cachai? Si él también, no sé, boquea totalmente... Recuperado. Satisfecho. O sea, yo cacho que en el momento... Igual es como que hasta yo me olvido que... De que tengo el cuerpo a medio funcionando, ¿no? Claro. Entonces, bajo la excitación es... La excitación es lo mejor. La excitación hace que todo se te olvide. Entonces, de un momento de discapacitado, te empiezas a excitar y te pasas a otro momento en que tú simplemente te olvidaste que eres discapacitado porque estás excitado, tú ya no deseas ni andas pensando nada que sea otra cosa que tu pareja. Yo quiero estar con la Pati, en ese momento estoy con ella, la piel desnuda, el roce del cuerpo. Es increíble. O sea, si tú me quieres preguntar si los hombres parapléjicos pueden ser plenos, yo te voy a contestar que sí. Si quieren, sí. Creo que lo hago con estilo, ¿eh? Es que no se nota, po. O sea, si tuvieras nuestro video... ¿No se nota el estilo? Si tuvieras nuestro video... Yo digo, es que lo hago con estilo, es que no se nota. Si crees que es para no se nota mi estilo. No, tu estilo se puede notar, pero no se nota que tú eres inválido. Gracias. O discapacitado, como dice David. No se nota que sea discapacitado, o sea, es lo contrario. Se nota muy bueno mi estilo y no se nota que soy discapacitado. Excelente. Uh-huh. Ahora sí quedó bien. Aparte que igual tiene fuerza y todo, sí. O sea, no sé, po. ¿Cómo es? Pues igual tiene fuerza. Tení fuerza, me agarra y... No, yo igual estoy ahí como que me dejo llevar. Ah.
O sea, todavía él te puede llevar. Sí. Tú que eres más nuevo, ¿sientes eso? ¿Te da esa impresión de que a lo mejor te va a costar encontrar parejas que te van a rechazar a algunas chicas porque andan en silla de ruedas y te va a ser difícil encontrar una pareja para casarte incluso? Lo que veo es que es más difícil que se fijen en uno porque está ahí en la silla de ruedas. Es como, por ejemplo, cuando te subí al metro o cuando vaya a un restaurante, a un centro comercial, un mall o lo que sea, te miran y rebotan las miradas, ¿cachai? Entonces, como, tratan de no verte. Si tratan de no verte, ¿cómo alguien puede fijarse en ti, entonces? Yo tengo toda la esperanza de que así ocurra, pero si te pregunto es porque me caen mis dudas. Yo le preguntaba a mucha gente si podrían enamorarse de una persona discapacitada, hombre o mujer, y siempre salen con el tema de los límites, que le tendría miedo a los límites, le tendría miedo a no poder hacer tal cosa, le tendría miedo a terminar siendo una enfermera. Y para que te des cuenta que esos límites no existen, debes capturar la atención para que te vean funcionar, para que te vean cómo eres, pero eso ya requiere atención. Entonces, si la mayoría de las personas te trata de evitar, ¿cómo entonces logras tener la atención necesaria para que descubran verdaderamente cómo eres? ¿Quién te dijo que te tratan de evitar? Es lo que yo veo con las actitudes que te comento, o sea, tratan de no verte. ¿No será que tú lo ves? Bueno, lo que yo veo. Ahora quisiera que no fuera así o estar totalmente equivocado. Pero, de acuerdo a lo que yo te dije, yo creo que estás totalmente equivocado. Bueno, así yo lo espero. Espero que tú tengas toda la razón. A veces estar equivocado es una bendición. Semanas más tarde, Rodrigo celebró junto a Mali y su hija Marieta las bodas de plata de su matrimonio. Cumplían 25 años juntos, por lo que quisieron realizar una gran fiesta a la que invitaron a familiares y amigos de toda una vida y que conocían de cerca cómo el amor de ellos se había proyectado en el tiempo y derribado barreras que muchas veces se piensan imposibles. Me alegraba ver a Rodrigo y a Mali bailando el vals, no solo porque la alegría de ellos se contagiara, sino porque también me cambiaba mi visión respecto a las reales posibilidades de encontrar una pareja y construir una relación duradera. Me quedaba ahora con la esperanza de equivocarme en todas mis aprensiones y descubrir que también para mí el amor era posible en silla de ruedas. Meses después, y en plena etapa de montaje este documental, debí alejarme nuevamente del trabajo. Se hacía otra vez necesario realizarme una importante cirugía de vejiga para lograr mejorar mi continencia urinaria, ya que las anteriores no habían resultado como se pensaba. Algunos de esos días pasaban lentos, y otros casi ni los vivía tratando de asimilar todo lo conversado a lo largo de este camino. Mi vida había dado un giro radical, y quería saber dónde estaba parado y hacia dónde quería echarme a andar. Todas las personas discapacitadas con las que había hablado estaban buscando o ya habían encontrado la manera de reencantarse con sus vidas. Y yo, a través de la dirección de esta película, había estado en lo mismo. Sentía que me tocaba hablar, aunque no supiera muy bien por dónde partir. Practica, po. Enamórate. Te aseguro que va a haber al lado otra que sí va a querer andar conmigo. Y contigo. La mujer que te busque a ti va a ser una mujer que quiera amarte. Que no pensé mucho en las cosas que voy a hacer antes y que no voy a hacer ahora. La vida está en el espíritu. En el espíritu va a hacer cosas. Ver la vida como un viaje. Yo creo que tu recuerdo, dejarlo como recuerdo. ¿Cuánto mides? 1,33.
Yo creo que yo me voy a morir en mi silla de ruedas. No hay respuesta. Siempre he tenido buena memoria para recordar con claridad los momentos más importantes de mi vida, hasta otros más sutiles, podría decir. Tengo recuerdos desde los 4 años en los que fácilmente puedo viajar reviviendo emociones que me traen hasta hoy día. Quizás mi buena memoria podría no ser tan buena cuando pienso lo que he vivido en los últimos 2 años. Independiente de lo que sienta, resulta inevitable recordar. ¿Pero qué puedo decir? Tal vez partir contando que soy hijo único, que mis padres se separaron antes que yo aprendiera a caminar, que crecí con mis abuelos en una casa grande a la que con frecuencia venían mis tíos y primos, que de la época del colegio y la universidad guardo gratos recuerdos y conservo amistades que perduran hasta ahora. Que como muchas personas deseaba tener una vida sin mayores dificultades, una vida normal, si acaso se puede decir eso. Pues nunca imaginé que enfrentaría una situación que arrinconara mi libertad y a la vez me obligara a salir tras ella para recuperarla, para reconquistarla. Por eso puedo decir también que todo lo que he hecho en este tiempo ha sido para recuperar esa libertad perdida a la que obstinadamente me he negado a renunciar. He intentado empujar los límites que se me aferraron al cuerpo para volver a hacer las cosas que hacía antes y otras que antes quería hacer por primera vez, aunque ahora deba hacerlas de manera diferente, aunque ahora me demore un poco más. En todos estos meses, debo reconocer, he pasado por momentos de intensa angustia, en un comienzo cuando me dominaba el miedo a no saber cómo entender y enfrentar los cambios que estaba viviendo, o más tarde, cuando me cuestionaba si iba a ser capaz de trabajar en lo que siempre he querido, pero desde una silla de ruedas. Y el miedo otra vez, cuando me preguntaba y preguntaba si alguien me iba a poder querer estando parapléjico, si alguien iba a ser capaz de ver más allá de la silla, si alguien sería capaz de fijarse en mí, si alguien sería capaz de quererme así. Puedo contar también que volví a los pabellones quirúrgicos para extraerme las barras de fijación que me implantaron en la columna el día del accidente. Los pernos y tuercas estaban inflamando los músculos de mi espalda por el roce permanente en una zona de mucha actividad. Buscando mejorar mis condiciones de salud, siempre preferí someterme a cirugías a pesar de los largos periodos de convalecencia por los que he debido pasar. Mi manera de hacer este camino ha tenido mucho que ver con atreverme a vivirlo como un desafío de la vida y utilizar los indispensables recursos económicos que tenía con ese fin. He buscado poner todo y lo mejor de mí en esta experiencia que me ha llevado a conocer aspectos de mi personalidad que desconocía absolutamente. La fortaleza, la tenacidad, la creatividad y también la capacidad de entregarse, que suelen vivir dentro de uno y que yo ignoraba que podían expresarse en la magnitud que yo he podido hacerlo para poder reinventar mi vida e ir de a poco haciendo lo que anhelaba hacer. Agradezco profundamente a quienes me compartieron su visión para mostrarme que es posible vivir con una discapacidad sin renunciar a los sueños, pero a la vez aceptar que esta me establece límites concretos, aunque tampoco dice que esos límites no son doblegables, solo me los muestra. Más allá o más acá de los cambios que he experimentado, siento que esta búsqueda que inicié al salir del hospital
se ha transformado en un valioso viaje que me ha permitido apreciar la vida como nunca lo hice antes. Aunque hoy viva en una dimensión en la que atravesé en un segundo, en la que me desperté una tarde de diciembre, cuando no pude completar el cruce de una calle y a la que quise volver justo un año después para no dejar nada a medias. Se suponía que ese verano iría de vacaciones a La Serena. Se suponía. Siempre veraneaba junto a mis tíos y primos y de hecho con mi familia ya habíamos arrendado la casa en la que nos quedaríamos en febrero. Me costaba creer que no podría tener las vacaciones que había planeado hace un par de semanas. Sin dejar de hacer los ejercicios, más de alguna vez cerré los ojos para ver si al abrirlos aparecía en otro lugar. 198. Eso es lo que hay que hacer. 199. Otro lado. 200. Terminé. Ese es para ti, ¿no? ¿No sentís nada? 66. 67. 68. 69. 70. ¡Ah! ¡Ah! 1, 2, 3, arriba. Ya. De nuevo, cabeza adelante, vuelta y atrás.
Hola, David. Soy la doctora Dote. Yo soy fisiatra. Y me gustaría preguntarte, ¿esta cosa que te pasó, cómo va? ¿Lo asumes? ¿Cómo va el pensamiento? ¿Cómo va tu alma con esto? Hoy día, yo me levanté. Entonces, ¿por qué estoy durmiendo? Por favor, no se mueva. Tuvo un accidente. Fue lo primero que me dijeron, aunque no entendí de qué me hablaban. No entendía cómo había tenido un accidente. Busqué mi memoria tratando de encontrar el momento exacto, pero fue inútil. Me preguntaron mi nombre y me pidieron que... Le conté a la doctora Dote que intentaba vivir mi rehabilitación como un desafío. Un desafío que me ponía el universo, al cual también le había pedido que pusiera su parte para ayudarme en el proceso de rehacer mi vida lo más parecido a lo que era antes. Le conté a la doctora que al universo le había pedido que me guiara, que fuera él quien me llevara por este camino. Pero la doctora me sugirió otra cosa. Me propuso que no le pidiera eso al universo, sino que le pidiera oportunidades para que de esa manera yo mismo fuera creando mi destino. Que le pidiera oportunidades. ¿Se pueden pedir oportunidades? Me pregunté durante esos días. Y si se podía, pensaba que había que saber muy bien cuáles son las que se quieren. Lo que sí tenía cada vez más claro era que en verdad quería vivir esta experiencia como un desafío. La rutina de los entrenamientos hizo que los días pasaran más rápido de lo que pensaba. Se acercaba así el día que me darían de alta del hospital, lo que implicaba que dejaría de vivir en un lugar totalmente acondicionado para atender mis necesidades físicas. Me alegraba la idea de partir, pero al mismo tiempo parecía el miedo al no saber si me costaría adaptarme afuera. Además, volvería a vivir en la casa de mi mamá, porque mi departamento no tenía ascensor y eso lo había vuelto inaccesible. A las limitaciones físicas iba a sumar la pérdida de mi independencia habitual, pero vivir en la casa de mi mamá era la única posibilidad que tenía. A ratos todo me parecía irreal, como si fueran ajenos los cambios que estaba viviendo. No podía tener una visión clara de lo que significaría rehacer la vida cotidiana, siendo parapléjico. Pero no dejaba de sentir que cada día era una prueba. En mis 3 primeros meses, la rehabilitación se había enfocado en fortalecer sobre todo mis brazos,
que eran indispensables para moverme con independencia. Me había preparado para resolver mis necesidades básicas cotidianas, pero en el fondo ahora iniciaba el verdadero proceso de tomar conciencia de mi nueva realidad. Salía de alta y me iba con la urgente necesidad de conversar con otros parapléjicos para saber cómo se habían sentido al principio, cómo estaban rehaciendo sus vidas y cómo también se habían ido sintiendo con el paso del tiempo. Se mezclaban y confundían en mi cabeza. Moví mis brazos y me toqué las piernas, pero no las sentí, tampoco las pude mover. Una llamada que alguien hizo desde mi teléfono celular permitió que ubicaran a mi primo Andrés y así se enterara toda mi familia de lo que ocurría. Yo seguía tratando de acordarme y de entender qué había pasado mientras me subían a la ambulancia. De ese trayecto, solo recuerdo algunos momentos, algunos diálogos. Todo me parecía extraño, como si yo no estuviera ahí, como si me estuvieran contando lo que le estaba pasando a otro. Lo que se supone que le sucede a personas que uno no conoce y que muchas veces uno se entera por la prensa. Hola David, yo soy el doctor Marré. Yo te operé la columna para estabilizarla y dejarla firme después de la fractura que sufriste. Durante la operación nos percatamos que tú tienes una lesión grave en la médula espinal, que significa, desde el punto de vista práctico, que está seccionada a la altura de la vértebra T5, a la mitad del pecho, y la cual te va a dejar, con toda seguridad, parapléjico. Eso quiere decir que no vas a poder caminar de nuevo y que tus esfínteres tampoco los vas a poder controlar. ¿Cómo se recibe una noticia como esa? Lo único que necesito para trabajar es mi cabeza y mis manos. Me contaron unas enfermeras que yo decía. Me lo contaron tiempo después. Lo único que necesito para trabajar es mi cabeza y mis manos. Venía saliendo de una cirugía de 11 horas y no era capaz de dimensionar cuánto me estaba cambiando la vida. Lo importante, a pesar de lo duro, que es lo que yo te estoy diciendo, es que te concentres en la rehabilitación. La rehabilitación es reintegrarte a tu vida nueva. Y es bueno que sepas que los parapléjicos trabajan, los parapléjicos se casan, pueden tener hijos, los parapléjicos pueden tener una vida perfectamente normal. ¿Y usted me puede matar? ¿Cómo dice? La petición puede sonar absurda, pero eso le pregunté después de que me dijo el diagnóstico. En medio de esa situación, que casi no la sentía propia, fue lo que me nació decir. Hasta ese minuto aún no sabía que un auto que pasó con luz roja me tocó por el lado a alta velocidad. El golpe me fracturó la mandíbula dentro del casco, me cortó el cuello con el parabrisas y tan solo me destruyó una vértebra. Una sola, nada más. El auto impactó la rueda trasera de mi moto, por eso no lo vi venir. Por eso no lo recordaba. Por eso me lo tuvieron que contar. David, yo soy el doctor Alonso Mujica. Soy médico especialista en rehabilitación y soy la persona que te va acompañar en el proceso de rehabilitación de aquí en adelante. Ese diálogo lo tuvimos al comienzo de las primeras 3 semanas que pasé en cama, después de la cirugía. Casi no podía moverme para que la operación de mi espalda cicatrizara bien. Le conté al doctor Mujica que era periodista y que me dedicaba a la producción y realización de documentales. Fue durante esos primeros días en que iniciaba mi rehabilitación que por sugerencia de una amiga comencé a tomarme fotos y a grabarme en video.
como una manera de registrar el camino que estaba iniciando y que no sabía hacia dónde conducía. Al tal como lo hiciste, al igual. Que no sé lo que sigue. Algo hasta donde sabes tú. ¿Qué cosa le dijeron? No sé lo que sigue. Igual. A lo mismo que estás haciendo, igual. Espera a ponerla sobre la otra. Ya. Estoy pésimo. Estoy haciendo mal, estoy bien. Estoy desolivado. Pero más fácil pasarla por el costado. ¿Cómo se pasa por la izquierda? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? ¿La otra? Igual. Trae para el lado. Adelante. Nosotros vamos a ir ayudando hacia adelante. Bien. Vamos a dar un poquito hacia adelante, ¿ok?